Sí conozco el artículo 89 de nuestra Constitución, la fracción décima, que establece que en política exterior nos debemos de conducir con los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. En esto que está pasando en Venezuela, yo apoyo la postura asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que externó el día de ayer el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Preguntarle, en tanto se resuelve esta situación en Venezuela, ¿en este momento México reconoce a Nicolás Maduro como el presidente? Sería la pregunta, ¿sí o no? Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un gobierno constituido y no vamos a, en este momento, a proceder a romper relaciones o desconocer ese gobierno. Cualquiera de estos dos escenarios de que Maduro siga como presidente de Venezuela o si logran derrocarlo junto con algunos gobiernos y seguiría Juan Guaidó como presidente, digamos, en ese escenario, México continuará con las relaciones con Venezuela normales como ha venido sucediendo. México mantendrá abiertas relaciones con el actual gobierno de Venezuela, así como su sede diplomática, y ya con los acontecimientos que ocurran en los próximos días, para no entrar en especulaciones, ya le informaríamos qué decisiones tomaríamos. En materia de política exterior, apego a los principios constitucionales, que por algo están vigentes. Es parte de la historia de la diplomacia mexicana, que siempre ha sido ejemplar, reconocida mundialmente, la diplomacia de México en momentos difíciles. Para no equivocarnos, lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución y poder conjugar en armonía cuatro principios básicos que están en la Constitución sobre esta materia: no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos. No queremos confrontación, no queremos pleito, queremos llevar una relación de amistad con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo.